¿Necesito? De esos 15.
Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Alex Zúñiga, director local del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico Sosemu Cuenca, y quiero darles una cordial bienvenida a este el primer día de nuestro curso de Introducción a la Investigación Básica. El tema de hoy va a ser cómo y por qué investigar. Antes de pasar a la ponencia, les quiero dar unas pequeñas indicaciones. En cuanto a su certificación, para obtener la misma, deben tener al menos 7 de 10 ponencias con su asistencia confirmada y en la evaluación final obtener al menos 15 de 20 puntos. Aparte de la evaluación final, tenemos varias actividades preparadas que serán desarrolladas en una plataforma a la que ya les daremos acceso en el transcurso de estos días para que puedan realizarlas. Son de carácter opcional, pero les van a servir para poder prepararse como tal para la evaluación final. Una cosa más, durante todas las ponencias les estaremos enviando un link de asistencia. Para completar ese link, ustedes van a tener que estar pilas a la palabra clave que se las dirá el ponente del día de hoy y con esa palabra clave van a llenar el link de asistencia. Sin más que decir, quiero presentarles a nuestro ponente de hoy. Su nombre es Miguel Montiel, es estudiante de quinto año de Medicina y Cirugía de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción de Paraguay. Es subdirector internacional de CPDEC-FELSOSEM, es editor de la revista de la Universidad de Ciencias Médicas Pinar del Río Cuba y editor académico de revista Discover Medicine de la Universidad Nacional de Asunción Paraguay. Sin nada más que decir, Miguel, puedes comenzar. Bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias, estimado Alex, por la invitación y por la presentación. Tuve un pequeño inconveniente con mi dispositivo, así es que voy a presentar el PowerPoint desde mi computadora y voy a estar hablando de otro dispositivo. Si me permite, el anfitrión, por favor, poder compartir la pantalla. Bien, entonces, muy buenas noches a todos de vuelta. Gracias a la Asociación de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina de la Universidad de Cuenca por esta invitación. Ya me presentaron, mi nombre es Miguel Montiel. Es para mí un gusto poder estar el día de hoy con ustedes. También agradezco a la universitaria Damaris Jaramillo, que es mi compañera, perdón, en CPDEC-FELSOSEM, que me hizo llegar a esta invitación, y a Alex por la amabilidad y por todo lo que vinimos coordinando en estos días. Así es que sin más, comencemos de lo que va a ser nuestra charla el día de hoy. Acá les presento una pequeña tabla de contenido en forma de índice para que ustedes puedan tener una idea de lo que va a ser la estructura de nuestra charla el día de hoy. Entonces, inicialmente vamos a hablar acerca de lo esencial de por qué investigar. Les voy a hablar acerca de algunas generalidades. Posteriormente vamos a adentrar en lo que es la investigación en medicina, lo cual nos compete a todos. La situación en la actualidad, cómo está actualmente la investigación en medicina, y no solo a nivel de investigación en pregrado, sino también ya en lo que respecta al ámbito profesional médico. Posteriormente les daré algunos tips, generalidades acerca de cómo investigar. Les voy a dar algunos detalles con base en estudios ya publicados acerca de, por ejemplo, cómo podemos comenzar cómo iniciar a investigar, cuándo es más recomendable hacerlo, si investigar puede surgir a partir de una iniciativa propia, por ejemplo, necesitamos de un estímulo externo, como por ejemplo algunos requerimientos de parte de la universidad. Si existe realmente el tiempo para poder investigar, ya que existe ese tema clásico de que en medicina, en nuestra carrera, es muy difícil tener un tiempo extra para realizar actividades fuera de lo académico. En el cuarto punto, vamos a hablar acerca de algunos factores limitantes para poder investigar y voy a dar un especial enfoque en lo que respecta a América Latina. En el punto 5 les comentaré acerca de algunas estrategias para poder investigar desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia. Y en el punto 6 les voy a compartir finalmente, para cerrar nuestra charla el día de hoy, los beneficios de poder investigar, o sea, estos beneficios que se pueden dar a corto plazo y otros beneficios que se pueden dar a largo plazo.
Entonces, queridos compañeros, estudiantes, comencemos con el punto uno de por qué es necesario investigar. ¿Qué nos puede, o sea, para comenzar ello, tenemos que saber bien primero qué significa investigar, ya que hoy inicia este curso que les estaba comentando Alex, entonces tenemos que estar bien centrados en lo que significa realizar una investigación. Entonces, acá les comparto una definición, o la mejor definición que pude encontrar y que les quiero dejar. Entonces, investigar se define como un proceso intencional de construcción de nuevos conocimientos que permite interpretar los fenómenos del medio en interacción con sujetos que finalmente se transforman en beneficio para la sociedad. Es decir, al realizar una investigación, lo que hacemos es generar conocimiento. Al generar ese conocimiento, lo que vamos a hacer es poder probar y poder generar también a su vez experiencias comunes. Es decir, partimos de la construcción de un nuevo conocimiento. Ese nuevo conocimiento nos lleva a poder generar una experiencia común y eso finalmente se traduce en un resultado. El resultado final es poder obtener beneficios para la sociedad y en el ámbito médico sería, por ejemplo, poder obtener avances en cuanto a investigación o sobre enfermedades, informaciones generales. Y entonces, con la investigación lo que nosotros logramos en síntesis es poder generar conocimiento, poder construir experiencias comunes y con ello finalmente lo que logramos es solucionar problemas sanitarios. ¿Por qué? Porque gracias a esas investigaciones que se han logrado realizar desde hace muchísimo tiempo, nosotros podemos tener, por ejemplo, podemos tomar, perdón, decisiones basadas en ciencia, en avances científicos para poder tratar a un paciente que está padeciendo una enfermedad, poder mejorarle su calidad de vida. Entonces, investigar, en otras palabras, nos lleva a poder solucionar problemas sanitarios. Entonces, ¿por qué deberíamos nosotros investigar? Existen varias motivaciones o varios puntos de vista que podemos tener en cuenta para poder encontrar una respuesta a esto. Podemos tener desde causas personales o motivos personales para poder comenzar a investigar cuáles son. Por ejemplo, yo investigo para poder tener un prestigio profesional, poder sentirme bien conmigo mismo, poder alcanzar un reconocimiento, por ejemplo, a nivel universitario, a nivel profesional, en el ámbito en el cual nos estemos desenvolviendo, simplemente para poder publicar un artículo, para obtener un financiamiento, por ejemplo, o poder viajar a congresos, que es lo clásico y que en épocas donde no había pandemia se invitaba mucho a investigadores a poder disertar en eventos científicos, en congresos. Estas serían algunas posibles causas generales. Entre causas comunes, ya dejando un poco de lado lo que es el beneficio para uno mismo, podemos encontrar estas posibles razones para poder investigar. Por ejemplo, para poder ser parte del conocimiento, para poder hacer crecer nuestra profesión, para poder fortalecer una disciplina, para poder beneficiar a la población o para ofrecer lo mejor a nuestros usuarios, que en este caso son nuestros pacientes. Y ya yéndonos más a lo que serían las causas nobles, entre comillas, de por qué podemos investigar, sería, por ejemplo, para poder generar conocimiento útil que le va a servir a mis colegas médicos, a otros profesionales del área de ciencias de la salud para que puedan tomar decisiones correctas, poder fundamentar nuestras acciones, es decir, tomar decisiones, como le dije, de cómo le va a tratar a un determinado paciente gracias a una investigación que ya se pudo realizar, poder invertir en solamente lo necesario, gracias a estudios ya realizados, podemos invertir netamente en lo que más es justificable, digamos, poder evitar riesgos, poder fundamentar las prioridades en salud y finalmente todo esto va a influir en la economía de un municipio, de un hospital o de un país. Entonces, ¿por qué deberíamos investigar? Acá resumimos las posibles o los motivos más frecuentes que pueden dar respuesta a esa pregunta. Entonces, vamos a adentrarnos ahora un poco más en lo que es la investigación en medicina y cómo se encuentra actualmente. Entonces, ahora mismo existe una preocupación constante a nivel mundial porque cada vez más estamos teniendo médicos e investigadores. Nosotros sabemos que los beneficios de la investigación en medicina son bastante amplios. Esos beneficios se encuentran conectados a través de múltiples vías. Entonces, lo ideal sería que siempre estemos investigando, siempre estemos descubriendo nuevas habilidades, nuevas formas de tratar enfermedades, nuevas formas de diagnosticar enfermedades. Sin embargo, ahora se ha notado que existe cada vez más menos médicos investigadores. Tenemos médicos que no investigan, es decir, ellos se reciben, se gradúan
y netamente hacen la parte clínica, la parte de consultorios, pero ellos no investigan del área, o sea, no investigan en el área en el que se encuentran, no reportan casos, o sea, no producen científicamente. Y acá nos preguntamos qué está pasando con nuestra generación o con los un poquito mayores a nosotros, por qué no están investigando y cuáles podrían ser algunas de esas causas por las que no tengamos tantos médicos investigadores actualmente. Acá vamos a tratar de analizar entre todos. Acá vemos algunos justificativos, digamos, de por qué existen menos médicos investigadores. Esto está basado en un estudio de Ávila y vamos a tratar de analizar esta problemática de por qué los médicos actualmente ya no investigan tanto. Entonces, vamos a ver qué ocurre durante la carrera con el estudiante de medicina, con cualquiera de nosotros que se encuentra en esta sala, que somos estudiantes de medicina en su mayoría. ¿Qué pasa? Nosotros sabemos que en nuestras universidades se estimula muchísimo más la formación de profesionales dedicados a actividades asistenciales antes que en la investigación misma. Es decir, nos formamos a lo largo de la carrera para poder presentar exámenes, para poder aprobar parciales, para poder aprobar de curso. Sin embargo, no nos incentivan tanto en el área de la investigación. No existe mucho estímulo, digamos, por parte de la universidad, porque es algo como que no se tiene en cuenta. De repente podemos encontrar algunas materias como por ejemplo metodología de la investigación, en algunos casos bioestadística, que dentro de su programa ya de la cátedra implementa, por ejemplo, que para un estudiante pueda aprobar esa materia tenga que presentar un trabajo de investigación. Pero son muy pocas las materias que hacen eso, que fomentan eso. Entonces, es como que nosotros los estudiantes de medicina no vemos necesario, ni mucho menos obligatorio, poder realizar trabajo de investigación a lo largo de la carrera. ¿Y qué pasa? Cada año una promoción de nuevos médicos, dentro de todos ellos o entre todos ellos, hay muy pocos médicos que han realizado investigación durante el pregrado. Esto ocurre durante la carrera. ¿Qué pasa cuando ellos van a iniciar una especialización, van a querer realizar una especialidad, por ejemplo? Nosotros tenemos en la mayoría de nuestros países, como por ejemplo acá en Paraguay está la CONAREM, que es la Comisión Nacional de Residencias Médicas, para que puedan entender eso es análogo al MIR de España, o lo que sería, por ejemplo, en México, que también tiene su sistema de admisión, como en cualquiera o como en todos nuestros países. ¿Qué pasa? Esos sistemas de admisión que van a otorgar una especialidad a un médico no dan importancia a la producción científica. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando un médico que va a iniciar una especialidad, supongamos que quiere optar por la especialidad de medicina interna, por ejemplo, supongamos que ha pasado el examen, que ha aprobado y que ha tenido un puntaje determinado. Otro postulante ha obtenido esos mismos puntos, por ejemplo, en el examen, y no hay una especie de clasificatorio o de desempate, digamos, que tenga en cuenta la producción científica de esos dos médicos que hoy están con ganas de optar por una especialidad médica. Es decir, no es que aquel estudiante, no es que aquel médico que ha realizado más investigaciones o que ha producido más artículos a lo largo de la carrera va a tener una determinada ventaja sobre ese otro médico que no ha realizado ninguna publicación, de ni siquiera una carta del editor, de ni siquiera un caso clínico a lo largo de esos 6 o 7 años de carrera. Entonces, ¿qué pasa? Yo hoy, estudiante de medicina, no me voy a preparar para poder publicar en pregrado. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo vaya a realizar una especialidad, en el momento en que yo vaya a rendir en ese sistema de admisión, ellos no van a tener en cuenta, no van a tener en cuenta, por ejemplo, mi perfil ORCID, mi perfil en Google Scholar, así es que no me voy a preocupar demasiado por eso. Entonces, estas dos problemáticas que tenemos acá en cuanto a lo que ocurre durante la carrera y a lo que ocurre al iniciar la especialización, vemos esta consecuencia, o sea, afecta en esto. Vemos que los estudiantes no llevan dentro de sus aspiraciones involucrarse en investigación. Ellos terminan la carrera, inician su especialización sin tener una formación lo suficiente o lo necesario, digamos, para poder realizar investigación una vez que sean profesionales. Entonces, a esto se debe que cada vez más tengamos menos médicos investigadores. Bien, entonces, ahora pasamos a realizar esta consulta. ¿El estudiante de medicina debe ser un consumidor de información o también debe ser creador de esa información médica? Es decir, yo, estudiante de medicina, tengo que buscar nada más artículos médicos para poder continuar con mi carrera, para poder ejercer esta profesión, o también yo desde ahora puedo crear esa información médica publicando artículos. Y la respuesta es sí. Y acá les quiero dejar, perdón,
les quiero dejar dos ejemplos que no necesariamente son como motivación, sino es una forma de evidencia de que siendo estudiante de medicina se puede realizar grandes aportes a la ciencia. Nosotros podemos publicar, podemos realizar publicaciones de cualquier tipo de manuscrito y ese manuscrito publicado puede servir el día de mañana para que un profesional médico, para que un profesional del área de ciencia de la salud pueda tomar una decisión y pueda mejorar la calidad de vida de un paciente. El primer ejemplo es de Paul Langerhans, que en su época de estudiante ha logrado este importante descubrimiento. E imagínense que Paul estaba en una tarde en un laboratorio de su universidad en Berlín, Alemania. Él estaba realizando un estudio en este corte pancreático de tejido pancreático de un conejo para realizar una investigación común, digamos. Sin embargo, realizando un estudio en el microscopio con esta técnica de tinción, logra, o sea, le llama la atención un cúmulo de células que nota en esta lámina y a partir de ahí le dedica una especial importancia hasta seguir estudiando, porque es lo que le llamó la atención de este cúmulo de células con características morfológicas diferentes o distintas al tejido restante. Entonces, gracias a la investigación de Paul Langerhans, siendo un simple estudiante de medicina, se ha descubierto lo que hoy día conocemos como islotes de Langerhans que tienen una importante utilidad o un importante beneficio, digamos, en lo que es la regulación de la insulina, lo que respecta a la diabetes y demás. Y el otro caso es de Maurice Raynaud, que también siendo un simple estudiante, enfatizo esto de simple estudiante entre comillas, gracias a él, el día de hoy podemos conocer el clásico fenómeno de Raynaud, que son estas coloraciones características en las porciones distales de las extremidades con esta coloración cianótica o pálida, que también él lo pudo descubrir en su época de estudiante. Es decir, siendo estudiantes podemos aportar a la ciencia, podemos realizar grandes aportes. Ahora bien, ¿cómo investigar? El título de nuestra charla es ¿por qué investigar? Ya les comenté al inicio, ahora ¿cómo podemos investigar? Y digamos, ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo poder abordar, perdón, el proceso de investigación? Entonces, para iniciar con este análisis nos preguntamos, ¿es el estudiante de medicina un investigador en potencia? Es decir, ¿será que de acá a unos años nosotros, estudiantes de medicina, podemos ser investigadores? Por ejemplo, vamos a poder integrar la red por ejemplo, CONACYT, existe acá en Paraguay, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y creo que existe un análogo en cada uno de nuestros países. Entonces nos preguntamos, ¿será que vamos a ser investigadores? ¿Vamos a estar publicando importantes artículos, ya siendo médicos, etcétera? Y la respuesta es sí, o sea, somos investigadores en potencia y no es solo que somos investigadores en potencia, que de acá a un determinado periodo de tiempo vamos a ser investigadores, no. Nosotros ya somos investigadores desde el día que iniciamos la carrera. Y se preguntarán por qué o cómo somos investigadores desde el momento en que iniciamos la carrera. Bien, nosotros somos investigadores porque imagínense que se encuentran estudiando sobre un determinado tema para su examen del día de mañana. Por ejemplo, están estudiando y en un momento dado se genera una duda en ustedes acerca de ese tema que están estudiando. Y es en ese momento en que ustedes, a partir de esa duda que tienen, comienzan a indagar sobre esa duda. Realizan, por ejemplo, una búsqueda bibliográfica, van al Google Scholar o van a cualquier otra base de datos para poder, digamos, disipar esa duda. Realizan ese proceso de análisis y búsqueda de información hasta poder confirmar o poder encontrar una respuesta a esa duda inicial. Y eso, ese proceso que les acabo de mostrar, de comentar, perdón, cumple con el criterio principal o con el criterio básico de la investigación científica, cuál es el método científico. Es decir, por ejemplo, a partir de una duda que se genera, nosotros realizamos un proceso de análisis exhaustivo de la información, analizamos los datos disponibles y llegamos a un resultado final. Entonces, al cumplir ese proceso de método científico, somos denominados investigadores ya. Y no solo eso, por ejemplo, cuando nosotros encontramos esa información, la respuesta a la duda inicial que teníamos y lo compartimos, por ejemplo, a ese compañero de estudio o a un amigo, a un compañero de sección, un compañero de curso, o sea, estamos transmitiendo información. Y eso en nuestra área, en área de la investigación, se denomina como divulgación de la información. Y la divulgación de la información también forma parte de lo que es el método científico. O sea, al final de realizar todo ese proceso de búsqueda de información hasta encontrar el resultado, nosotros divulgamos. Como cuando un científico termina su trabajo, termina su ensayo clínico, lo difunde a todo el mundo para que eso pueda ser útil a toda la sociedad.
Entonces, ahora pasamos a lo que es el proceso de investigación en el ejercicio cotidiano de la profesión médica. Les acabo de comentar un ejemplo clásico de lo que ocurre con nosotros siendo estudiantes de medicina. Sin embargo, si podemos tratar de hacer esta comparación o un paralelismo de lo que pasa en la vida cotidiana de un médico, nos vamos a dar cuenta que él todos los días en el sanatorio, en urgencia o en el servicio en el que se encuentre realiza también el proceso básico de una investigación. ¿Por qué? Porque, a ver, imagínense esto, llega un paciente y lo primero que hace o sea, lo primero que ocurre ahí es una partida, o sea, partimos con una entrada de datos. ¿Por qué? Porque vamos a realizar la anamnesis a ese paciente a través de la historia clínica. Entonces, ahí nosotros comenzamos a colectar datos. Eso es el primer paso de la historia clínica. Luego, formulamos diagnósticos diferenciales. Ponemos las sospechas diagnósticas de lo que tiene ese paciente. Y eso, haciendo una comparación, un paralelismo a lo que es el proceso científico, se llama generación de hipótesis. Es decir, generamos hipótesis al establecer o al formular diagnósticos diferenciales. Pasamos al siguiente punto, cuál es la búsqueda de factores causales, es decir, encontrar la probable etiología de esa enfermedad o de esa dolencia, de ese signo o síntoma que obligó a ese paciente a que acuda junto a nosotros. Esa búsqueda de factores causales se denomina análisis exhaustivo de datos disponibles, que también forma parte del proceso de investigación científica. Siguiendo al otro punto, es cuando llegamos ya al diagnóstico final. A través de todo este proceso, nosotros podemos llegar al diagnóstico final, cuál es, o sea, lo que es equivalente a la generación de resultados. Realizamos una investigación, generamos resultados. Lo comparamos a la vida cotidiana del médico, eso es cuando él llega finalmente a un diagnóstico final. Y esto termina con las conclusiones, cuando generamos las mejores recomendaciones a través de nuestro artículo que acabamos de terminar. Entonces, haciendo esta comparación, un profesional médico realiza todo el proceso de un método científico durante todos los días de su ejercicio médico. Entonces, para poder dar continuidad y para que puedan entender lo que viene, les dejo este refrán de Linus Pauling que dice, el primer paso en la aplicación del método científico que les acabo de comentar consiste en ser curioso sobre lo que sucede en el mundo. ¿Y qué implica esta generación de hipótesis a través de la curiosidad? Entonces, nosotros sabemos que para poder generar un proceso o un trabajo de investigación es necesario que tengamos inicialmente una pregunta de investigación, una duda. Y esa duda a nosotros nos va a motivar para poder iniciar con ese proceso de investigación. Pero ¿qué se necesita? Y se necesita de una hipótesis inicial. Para que nosotros podamos plantearnos una hipótesis, es necesario, por así una necesidad excluyente, conocer de un tema. Es decir, para que yo tenga una duda o para que pueda plantearme una hipótesis sobre un determinado tema, necesito conocer por lo menos lo básico de ese tema. Y se dice que nosotros podemos plantearnos mejores hipótesis cuando el conocimiento que tengamos sobre ese tema en particular es amplio. Tenemos que a partir de ahí, a partir de donde se genera la hipótesis, aplicar el método científico que les acabo de comentar. Sin embargo, hay una problemática en este punto, que es que no todos sabemos aplicar el método científico. Y en las diapositivas siguientes les voy a mostrar a qué se debe esto. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo puede surgir una hipótesis? ¿En qué momento? Por ejemplo, yo quiero realizar un trabajo de investigación, pero no sé, por ejemplo, sobre qué trabajar, sobre qué me conviene, no tengo la más pálida idea de lo que, de sobre qué tema puedo comenzar a trabajar. O sea, no tengo idea. Esas dudas o esas preguntas sobre un determinado tema que me va a ayudar a iniciar un proceso de investigación puede surgir en dos clásicos ejemplos. Por ejemplo, a través de rotaciones médicas. ¿Cómo se entiende esto? Supongamos que Alex, por ejemplo, que está en la sala y que fue quien me presentó, el día de mañana va a tener una rotación médica en el servicio de neurología sobre, por ejemplo, qué sé yo, va a haber un paciente que tiene glioblastoma, entonces para poder realizar una buena presentación, estudia sobre ese tema. Y nuevamente, él va a poder, él, o sea, él va a comenzar a leer, por ejemplo, o va a comenzar a leer libros, va a comenzar a leer artículos sobre el glioblastoma, va a preparar diapositivas, sin embargo, en un momento va a llegar a lo que se denomina vacío de conocimiento o vacío de información. Es decir, ese autor que ha realizado por ejemplo, esa información o ese libro, ese artículo, va a decir, no hay suficiente información disponible sobre este tema o lo que es otro ejemplo. Se necesitan más estudios randomizados
para conocer esta problemática. Entonces, acá se encuentra lo que se denomina vacío de conocimiento y vacío de información. Y a través de esta duda o este vacío de conocimiento, yo puedo iniciar un nuevo proceso de investigación. ¿Por qué? Porque vemos que no hay estudios realizados sobre este tema y que a lo mejor si yo en mi universidad tengo, por ejemplo, una buena, o sea, tengo todas las posibilidades para poder iniciar este proceso de investigación, por ejemplo, hay buena infraestructura, tengo buenos docentes que me van a poder ayudar, entonces ahí yo puedo comenzar a realizar un trabajo de investigación a partir de una simple rotación médica, que fue donde surgió esa hipótesis de lo que le estoy hablando. Y otro clásico ejemplo son los pensamientos o en lo que pensamos antes de dormir. Por ejemplo, los clásicos, o sea, estamos pensando, no podemos dormir y en ese momento se nos vienen algunas ideas y esas ideas las podemos replicar a través de un proceso de investigación, a través de un trabajo de investigación con nuestros compañeros. Sin embargo, hay un problema con este proceso de hipótesis y de realización de método científico. El problema es que no todos saben lo que significa siquiera una hipótesis. Y esto lo demuestro a través de este estudio realizado por Power y compañía, que dice que solo el 58% de los residentes encuestados conocían el concepto de hipótesis de investigación. Este es un estudio, que es una encuesta que se rotó en residentes, ya que estaban en el ejercicio de la profesión, y vemos que el 58% nada más conoce el significado de hipótesis. Es decir, 42% no tiene idea, no conoce. Entonces, son residentes que deberían de tener ya un conocimiento más amplio sobre este proceso de investigación. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, rotamos esta misma encuesta que se ha rotado en residentes, lo rotamos en estudiantes de medicina, vamos a ver que este porcentaje es mucho mayor. Es decir, somos más los estudiantes de medicina que no sabemos lo que significa una hipótesis. Y si ni siquiera sabemos qué significa una hipótesis, es muy poco probable que podamos iniciar un proceso de investigación a través de la realización de un método científico. Ok, pasamos a este otro punto de, por ejemplo, cómo investigar. Cómo investigar, esa es la pregunta de nuestra charla, el nombre de nuestra videoconferencia de hoy. Entonces, ¿cuándo podemos nosotros comenzar a investigar? Si podemos hacerlo al inicio de la carrera, si es más conveniente hacerlo al finalizar, qué me conviene a mí, en qué momento puedo hacerlo. Por ejemplo, estoy en quinto curso, ¿será que ya es tarde para iniciar? Estoy en segundo curso, ¿será que aún es temprano? Nos surgen esas dudas. Entonces, a través de este estudio de Romanov, que hizo un importante análisis, digamos, vamos a tratar de presentarles algunas conclusiones de este autor y de su equipo. Entonces, ¿qué pasa cuando iniciamos la carrera? Cuando iniciamos la carrera, nosotros generalmente nuestras universidades, dentro de sus mallas curriculares, se encuentran asignaturas que forman, que son, por ejemplo, epidemiología, diseño de investigación, metodología de la investigación, bioestadística, entre otros. Generalmente ya se desarrolla en el segundo semestre, tercer semestre, lo que sería segundo año, segundo ciclo de la carrera. Sin embargo, cuando nosotros llevamos a cabo estas materias, no hay una real necesidad de poder aplicar lo aprendido. Es decir, en esos momentos estamos llevando, por ejemplo, o cursando materias como histología, anatomía, y no aplicamos demasiado en esas materias esto que estamos aprendiendo en epidemiología, en metodología de la investigación. Y es como que al no aplicar lo aprendido es muy probable que nos olvidemos de eso que estamos aprendiendo en esos 4 a 5 meses de lo que dura la materia. Sin embargo, ¿qué pasa al finalizar la carrera? Se ha demostrado que la búsqueda y el uso de artículos se incrementan al final de las carreras. Es decir, por ejemplo, ya estamos en ciclo clínico, ya estamos llevando, por ejemplo, a ver, urología, oftalmología, traumatología, psiquiatría, y en esas materias, o al llevar a cabo esas asignaturas, realizamos más búsqueda. ¿Por qué? Porque se surgen más dudas, surgen más dudas a partir de esas materias. Entonces, ¿Cómo se logra evidenciar esto? A través de este estudio de Romanov. Él realizó una encuesta sobre el uso de recursos electrónicos e información científica entre estudiantes de medicina y de odontología. ¿Qué pasa? Se ha demostrado que, a ver, miren acá en esta parte de la tabla, por ejemplo, búsqueda en el portal médico, de este portal médico, se ha demostrado que, por ejemplo, estudiantes de primer año han ingresado a este portal médico tan solo, o sea, de todos los estudiantes de primer año, solo el 7.5% ha ingresado a este portal.
Solo el 37%, por ejemplo, ha usado otras bases de datos como Cochrane, entre otros. Sin embargo, a medida que aumenta, o a medida que va avanzando de curso, vemos, por ejemplo, el segundo curso, tercer curso, hasta llegar al internado rotatorio, hasta el 78% de los estudiantes encuestados de ese curso ya habían realizado búsquedas en este portal médico. Entonces, vemos que la diferencia es abismal, o sea, de un 7.5% nada más del primer curso a un 78.4% de los últimos años del internado rotatorio. Entonces, nosotros acá podemos evidenciar que nosotros aplicamos más de lo que hemos aprendido al inicio de la carrera, como por ejemplo epidemiología o bioestadística, aplicamos mucho más cuando ya rotamos por clínica, o sea, por el ciclo clínico, ya a partir de cuarto curso, por ejemplo. Entonces, lo más recomendable sería desarrollar esas materias e iniciar el proceso de investigación en ese tiempo. ¿Por qué? Porque dice que es necesario encontrar un punto intermedio en la formación del médico en donde ya se empiecen a utilizar artículos científicos y en donde el estudiante encuentre su utilidad clínica. Así aprovechará al máximo los cursos que esté desarrollando sobre investigación. El bloque de fundamentos de investigación debería estar ubicado entonces hacia el segundo semestre posterior al inicio de la práctica clínica completa del estudiante. Es decir, generalmente el ciclo clínico comienza en el cuarto año de la carrera, lo que sería, el octavo semestre. Entonces, a partir de ese momento, él comienza a dar o sacar el máximo provecho a las materias como metodología y demás. Entonces, lo ideal sería iniciar en ese tiempo un trabajo de investigación, por ejemplo, porque ahí va a tener mayor cantidad de preguntas de investigación, van a poder surgir mayor cantidad de hipótesis y es ahí donde le va a poder sacar el máximo jugo a lo que ha aprendido en los semestres iniciales de la carrera. Y luego dice que mientras valore la importancia de los artículos científicos que va a estar consultando y la información que allí se encuentra, comprenderá la importancia que acarrea cada curso sobre temas de investigación. Entonces, ahora pasamos a otro punto que respecta a la investigación como iniciativa propia, es decir, ¿puede un estudiante de medicina o cualquiera de nosotros realizar un trabajo de investigación por iniciativa propia nada más o requiere del estímulo de la universidad o de la obligación de una determinada materia? Entonces acá vamos a tratar de comparar algunas mallas curriculares de diferentes regiones, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde allá, por ejemplo, un estudiante de medicina puede realizar un trabajo de investigación como así también puede no hacerlo. Es decir, para que él se gradúe de médico de grado, es opcional poder realizar o poder publicar un artículo científico. En Alemania, a diferencia de Estados Unidos, sí es el requisito obligatorio que un estudiante de medicina pueda realizar un trabajo de investigación durante esos 6 años de carrera para que pueda obtener el título de grado, o sea, requisito obligatorio. Sin embargo, en América Latina, ¿cómo es? Ustedes saben que acá tampoco es obligatorio, o sea, es como en Estados Unidos. Sin embargo, acá nosotros no tenemos, digamos, la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda realizar un trabajo de investigación. Y lo que nos preguntamos entonces es si en nuestros países, como por ejemplo Ecuador, Paraguay o cualquiera de nuestros países latinoamericanos, puede resultar beneficioso realizar investigación como un modelo obligatorio. Es decir, replicar lo que hace Alemania, por ejemplo, a través de sus universidades y ver si nosotros también podemos hacer eso mismo en nuestras universidades. Y si eso resultaría beneficioso. Y la respuesta es sí, o sea, de hecho resultaría muy beneficioso obligar, digamos entre comillas, a nuestros estudiantes que realicen trabajo de investigación para que puedan graduarse. ¿Por qué? Porque entonces de ese modo nuestra universidad va a tener un ranking mayor, nosotros como propios estudiantes vamos a tener mucha o muy buena producción científica, eso le va a dejar bien parado a la universidad, a la facultad, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso es muy difícil. ¿Por qué? Porque una universidad latinoamericana, estoy hablando por la gran mayoría, digamos, no puede obligar a su estudiante a que realice o que publique un artículo científico para que pueda proveerle el título de grado. ¿Por qué? Porque esa universidad no le provee de armas a ese estudiante. Es decir, muchas de nuestras universidades no tienen una buena infraestructura para realizar trabajo de investigación, no tenemos laboratorios equipados, tenemos déficit de docentes e investigadores, no hay mentores que puedan asesorar o ayudar a estudiantes de grado, entonces es como que no hay una posibilidad para que todos los estudiantes de medicina puedan realizar un trabajo de investigación. Ok, siguiendo con algunos de los tips que les quiero dejar de cómo podemos investigar,
les quiero hablar acerca de esto que es demasiado importante, acerca del trabajo en equipo. En este estudio se realizó, es un estudio bibliométrico, se analizaron, por ejemplo, todas las publicaciones de un semestre de la revista New England Journal of Medicine, y en total encontraron 103 publicaciones. De esas 103 publicaciones, ninguna había sido realizada por un único autor. Es decir, estos resultados nos permiten considerar que la mayoría de los trabajos de investigación realizados en la actualidad son en forma de colaboraciones de expertos y trabajo en equipo más que el esfuerzo de un único individuo. Entonces, a la conclusión a la que llegamos es que ustedes, queridos compañeros quienes se encuentran en la reunión, tienen que tener un buen equipo de trabajo para poder llevar a cabo, para poder sacar adelante un trabajo de investigación. Rodéense de buenos compañeros, de compañeros comprometidos, compañeros que se encuentren motivados y disciplinados del mismo modo que ustedes. Entonces, al tener un buen equipo, es mayor la probabilidad de poder publicar un artículo científico durante la carrera. Y otro tema que también es muy común en nuestras universidades es lo que se denomina el conflicto, o sea, lo que ocurre con los conflictos de autoría. Por ejemplo, ¿qué pasa o qué es muy común, por ejemplo, en nuestras universidades, en algunas más que otras? Por ejemplo, está un investig o sea, hay un grupo de estudiantes de nuestro curso, por ejemplo, quiere llevar a cabo una investigación y para ello requiere del laboratorio de la universidad, supongamos el laboratorio de microbiología. Ellos se acercan al jefe del laboratorio, a ese médico, jefe del laboratorio, jefe de la cátedra de microbiología, le consulta si es probable o si es posible que le ayuden algunas cuestiones determinadas para poder llevar a cabo ese trabajo en ese laboratorio. Sin embargo, ese jefe del laboratorio, ese médico, le dice esto: sí, les voy a poder ayudar, sin embargo, yo voy a tener que ser autor, es más, tengo que ser primer autor. Es decir, va a terminar siendo el autor o el principal autor de ese trabajo. Cuando aquí en realidad no ha realizado un gran aporte para el desarrollo de ese trabajo y mucho menos merece estar como un autor. Ese proceso, eso que ocurre generalmente en nuestras universidades, cuando una persona de la universidad, de los laboratorios, de los comités, aprovecha su estado, digamos, o su posición jerárquicamente superior a nosotros, ocupe el cargo que ocupe dentro de la universidad, se aprovecha de nosotros para beneficio propio. Y ese se llama efecto del toro blanco, efecto de la vaca sagrada. Y también es común, por ejemplo, cuando investigadores nos piden que les apoyemos en un trabajo, nosotros gentilmente y con toda la buena intención les apoyamos, pero al final no nos agregan dentro de sus trabajos. Es decir, termina el trabajo, ellos preparan el manuscrito final, lo envían a una revista y no nos agregó a nosotros como autores. Es decir, nos utilizó. Y eso se llama efecto de la vaca sagrada. Entonces, acá les dejo algunos criterios de autoría para que tengan bien en cuenta y para que no les pase esto que, como les digo, es bastante común en nuestras universidades. Si ustedes cumplen uno de estos criterios, necesariamente deben ser autores de ese trabajo. Y si el autor principal no, o sea, les excluye del trabajo, pese a que han aportado, que han cumplido alguno de estos criterios, está realizando una falta ética, eso se denomina conducta irresponsable en investigación. ¿Cuáles son los criterios de autoría? El primer criterio es haber contribuido sustancialmente en la concepción o diseño de la investigación. El otro punto, haber adquirido esa información, haber analizado, haber interpretado los datos, haber intervenido en la redacción o la revisión de los artículos o haber aprobado la versión final para la publicación. Entonces, si ustedes realizan algunas de estas acciones con un grupo de investigación, ustedes merecen o deben estar o deben ser autores de ese trabajo. Y ahora pasamos al cuarto punto. Les quiero hablar acerca de unos factores limitantes para investigar. Si bien ya hablamos, por ejemplo, de por qué investigar, le comenté al inicio algunas razones principales. Después les hablé del cómo poder investigar, de cuándo hacerlo y de cómo hacerlo. Y ahora quiero mostrarles algunos factores que nos limitan generalmente a poder investigar, dándole el enfoque en América Latina, de América Latina. Y uno de los principales factores, no tenemos que analizar demasiado, es el factor económico. Y les quiero dejar un ejemplo a nivel, por ejemplo, a nivel país de lo que puede ocurrir si es que no se tiene o si es que no se tiene así el apoyo económico. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en el caso de nuestros países latinoamericanos y del Caribe,
El rubro de investigación y de desarrollo está financiado principalmente por los gobiernos. Así como les comenté al inicio, CONACYT, por ejemplo, está financiado por el Estado, por el gobierno paraguayo y muchos otros entes de investigación y desarrollo. Sin embargo, eso ocurre en América Latina y el Caribe. Sin embargo, en otras regiones, como por ejemplo Europa o Asia, un tercio del gasto en investigación y desarrollo corre por cuenta de instituciones de educación superior y organizaciones privadas sin fines de lucro. Otro tercio por los gobiernos y el último tercio por las empresas que asumen ese otro tercio total, o sea, asumen como accionistas, digamos, ese trabajo de investigación. Es decir, son tres grupos grandes de entes u organismos que están financiando un trabajo de investigación y que están aportando, digamos, invirtiendo en investigación y desarrollo en estos países fuera de América Latina. Entonces, si alguno de estos entes, de estos tres que les acabo de comentar, falla o no está cumpliendo su rol al 100%, si los otros dos cumplen, es como que no va a repercutir demasiado en lo que es la investigación y desarrollo de ese determinado país. ¿Qué pasa con nosotros en América Latina? Que al depender 100% o pongámosle 95% de nuestros gobiernos, que sabemos que la gran mayoría son gobiernos corruptos, gobiernos que desvían fondos, no hay una buena inversión en investigación y eso repercute muchísimo, y no solo en el área de la medicina, sino en diferentes áreas de lo que respecta a investigación y desarrollo. Entonces, si a nivel país ocurre esto, también ocurre a nivel de nuestras universidades, también ocurre dentro de nuestros grupos de investigación, y si no tenemos un grupo, un organismo que financie nuestro trabajo de investigación, nosotros generalmente no vamos a poder cubrir o poder saldar ese gasto que está presupuestado dentro de nuestro protocolo de investigación. Entonces, eso puede ser un importante factor que nos limite a investigar. Y vamos a ver ahora qué pasa o por qué se invierte tan poco en nuestros países latinoamericanos. Estos son dos portales que se han publicado hace algunos años, pero que han repercutido bastante o que significan demasiado. Acá dice en este portal de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dice América Latina y el Caribe rezagada en investigación y desarrollo. Y este otro portal, perdón, de la BBC Mundo, que dice que América Latina no aprueba en ciencia. Y acá este epígrafe que nos dice que si los científicos latinoamericanos no se exponen a los últimos avances científicos, corren el grave riesgo de reinventar la rueda. O sea, un epígrafe bastante, o sea, un enunciado bastante fuerte, un comentario bastante fuerte, y que lo ha dicho un investigador latinoamericano, para que se den cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros países latinoamericanos, lastimosamente, representan aproximadamente el 2% de la inversión mundial en investigación y desarrollo. Solamente aportamos en inversión en investigación y desarrollo el 2%, 2%, cuando que en Norteamérica aportan el 39%, Europa, por ejemplo, 31%, y en Asia, 26%. O sea, es abismal la diferencia que existe en cuanto a inversión en investigación y desarrollo con los demás países, lastimosamente. Y acá, digamos, demostrado en cifras o gráficamente lo que les acabo de contar, vemos la diferencia de que existe en cuanto a investigación, en inversión, perdón, en investigación y desarrollo. Vemos, por ejemplo, Estados Unidos, por el lado de Norteamérica, es uno de los que más invierte de su Producto Interno Bruto. Otros países, por ejemplo, Francia, representando a Europa, bastante alto. A ver, Sudáfrica, por el lado de África, que también nos superan. Y vemos en Sudamérica, representando acá Argentina y Chile, la poca o casi nula inversión que realizamos del Producto Interno Bruto en investigación y desarrollo. Por eso estamos mal. Cuando que en otros países, como por ejemplo Israel, Corea del Sur, del Producto Interno Bruto llegan casi al 5%, y eso es demasiado, y eso apoya muchísimo para que un país pueda surgir y pueda avanzar. Y comparen un poco con lo que pasa en nuestros países sudamericanos. El que se encuentra un poquito más arriba de todos es Brasil, que supera el 1%, es el único que supera la inversión, el 1% de inversión del Producto Interno Bruto, y acá estamos los demás acumulados. Y acá nos preguntamos cómo se evidencia esta baja inversión que se realiza en investigación en América Latina. Acá vemos, por ejemplo, que entre Brasil y México, de lo poco que se produce, digamos, a nivel de investigación científica, en nuestro continente, Brasil y México son los que más se destacan. Entre ellos, por ejemplo, más del 65%, o sea, ellos representan más del 65% de la producción de nuestra región,
cuando que todos los demás países, desde Argentina, Chile, Colombia, a ver, está Ecuador. Ecuador, por ejemplo, aporta apenas el 0.23%, Paraguay 0.06%. O sea, entre todos los demás países latinoamericanos aportamos en conjunto 35%, y algunos con menos del 5%, como muchos de estos ejemplos, como nuestros países específicamente. Y otra de las posibles, o sea, otro de los factores limitantes, estábamos hablando del factor económico, ahora hablamos de lo que es la universidad y del apoyo que podemos recibir por parte de ellos. Sabemos que las universidades brindan muy poco apoyo a los estudiantes. A algunos les habrá pasado ya acá, de los que estamos en esta reunión. Por ejemplo, quieren realizar un trabajo de investigación. Es un buen protocolo, es un buen proyecto, un proyecto interesante. Sin embargo, para llevarlo a cabo necesitan que alguien les financie. ¿Por qué? Porque ustedes, el grupo de estudiantes, no puede saldar ese gasto. Entonces acuden a la universidad para que le pueda, por ejemplo, prestar el laboratorio. ¿Qué pasa? Ese laboratorio no está equipado, ese laboratorio no cuenta con el material que ustedes necesitan. Punto en contra. ¿Qué puede ser una posible alternativa? Que esa universidad financie ese trabajo y que el proyecto que ustedes tienen pueda ser ejecutado, por ejemplo, en un centro privado, en un laboratorio privado. Eso tampoco ocurre generalmente. O sea, aparte que no invierten en infraestructura, no tenemos laboratorios equipados, no tenemos docentes, investigadores con tiempo disponible para apoyarnos, ni siquiera financian nuestros trabajos. Entonces, ese es el segundo punto, o es un segundo factor que influye demasiado para que podamos limitarnos a poder realizar un trabajo de investigación. Y acá les cito otros. A nivel general, por ejemplo, generalmente no existen programas de mentoría en investigación, es decir, por más que nosotros tengamos interés en investigar, si no tenemos programas de mentoría que nos apoye o que nos ayude, no vamos a poder investigar. Pocos profesores desean brindar ayuda, eso es lo grave. Ellos generalmente investigan ellos solo, con colegas, pero no quieren incluir a estudiantes. Lo que les digo, los profesores no invitan a los alumnos a investigar con ellos, porque según ellos no somos de provecho, no vamos a aportar mucho para el trabajo. O peor aún, hay pobre formación de investigadores con pensamiento creativo en nuestras universidades. Hay una mala estructuración de mallas curriculares, como les comenté al inicio. Puede haber una falta real de tiempo para poder investigar. Y el nivel de preparación de nuestros docentes, que muchas veces deja mucho que desear. O sea, son docentes que ocupan esos cargos, digamos, por ejemplo, un determinado docente de la universidad es nombrado de la noche a la mañana jefe o director del departamento de docencia, cuando que ni siquiera tiene artículos publicados, nunca ha publicado ni siquiera un caso clínico, pero él ejerce o va a ocupar el cargo de director del departamento de investigación. Entonces, así, si ese docente tiene tan baja preparación, es muy poco probable que no le motive a los estudiantes y que no realice proyectos importantes que pueda beneficiarnos a nosotros. Entonces, pasando un poco lo que son los factores limitantes para poder investigar, les quiero hablar acerca de algunas estrategias. Hablemos ya ahora de algo bueno. Y lo ideal o lo principal como estrategia que podemos utilizar como estrategia para poder investigar es adherirse a un grupo de investigación. Y esos grupos de investigación generalmente se forman o se llevan a cabo a través de las sociedades científicas. Es decir, ustedes, no sé si todos o la gran mayoría son miembros de ASOCEN Cuenca, por ejemplo. Entonces, si ustedes están con ganas de investigar, están haciendo lo correcto, cuál es ser miembros activos de la ASOCEN Cuenca. Porque ASOCEN Cuenca, a lo mejor a través de su departamento de desarrollo científico o su comité científico, por ejemplo, tiene algunos proyectos o tiene algunas estrategias para que los miembros puedan realizar trabajo de investigación. Entonces, lo ideal es que los estudiantes puedan adherirse al grupo de investigación. Y esto está demostrado a través de este estudio. Es un estudio de Díaz Vélez, Conocimiento, Actitudes y Práctica en Investigación, de los estudiantes de pregrado de Facultades de Medicina del Perú. Hizo una comparación entre estudiantes generales y estudiantes que formaban parte de un grupo de investigación. Acá vemos que es mayor, o sea, el nivel de conocimientos en estudiantes de medicina según año de estudio y si pertenece a un grupo de investigación. Vemos que el nivel de conocimientos es mucho mayor en estudiantes que formaban parte de un grupo de investigación. Y acá vemos el nivel de aptitud en el mismo grupo de estudiantes. Vemos que nuevamente la línea que representa al grupo de estudiantes que forman parte de un grupo de investigación es superior al de los estudiantes que no forman parte de un grupo de investigación. Entonces, si nosotros formamos parte de ASOCENU Cuenca, integramos a esos grupos de investigación,
formamos parte de ese comité, por ejemplo, es mucho más probable que podamos publicar un artículo, podamos redactar un caso clínico, poder redactar una carta al editor. Entonces, esa es una posible estrategia y que debe ser aprovechada si es que ustedes pueden. A ver, dice factores limitantes, pero lo que le quería comentar es otras estrategias, ignoren este título, otras estrategias para poder investigar, aparte de poder conformar grupo de investigación, por ejemplo, sería que ustedes, estudiantes, asistan a eventos científicos, por ejemplo, a congresos locales. Yo sé que la Subconsejería de Ecuador, por ejemplo, realiza muchos cursos en investigación, tanto nacionales como por apoyo de otras universidades de zona C de Colombia o de Venezuela, por ejemplo. Entonces, una buena manera de poder realizar o poder iniciarse en investigación es asistir a esos cursos científicos, por ejemplo, jornadas científicas, seminarios científicos, porque a través de esos cursos van a poder ampliar sus conocimientos acerca de lo que conlleva poder realizar un trabajo de investigación. Por ejemplo, otra de las estrategias sería realizar cursos que pueden ser autoformativos o no sobre redacción científica. No sé si Damari les ha pasado ya o les ha facilitado, por ejemplo, algunos cursos autoformativos de la Universidad de Universidad Peruana, Cayetano Heredia, o hay otros muchos otros cursos autoformativos que generalmente son gratuitos, entonces traten de aprovechar esos cursos. Acercarse a compañeros con mayor experiencia en el área, eso también puede ser una estrategia que no suena a interés, pero puede servirles. Solicitar ayuda o asesoramiento a docentes, insistan con sus docentes pregúntenle mucho, pídanle que puedan ser incluidos en sus trabajos de investigación. Participen de pasantías de investigación según nivel de preparación o conocimiento que uno vaya adquiriendo y formen lazos con estudiantes de otras universidades u otros países para encaminar proyectos multicéntricos. Por ejemplo, esto sí es muy importante, poder realizar o poder formar amistades, por ejemplo, con estudiantes de otras universidades. Por ejemplo, ustedes pueden hablar con gente de la UTM o de la UCE, por ejemplo, y realicen trabajos multicéntricos. Y generalmente esos trabajos multicéntricos, las revistas científicas aceptan mucho más rápido proyectos multicéntricos, por lo que implica. Entonces, esa es una buena manera, ya sea, asociarse a otros estudiantes de otras universidades o de otros países. Pero acá todo muy lindo, todo muy bueno, pero sin embargo, todo esto está subordinado a estas posibles causas, a estos posibles factores. Por ejemplo, está muy bien que yo quiera aprovechar esto, pero depende mucho de mi año o ciclo académico, depende mucho de la carga horaria estudiantil que yo tenga ahora mismo, de los recursos con los que yo cuente, porque una cosa es querer investigar y otra cosa es, y otra cosa es no tener recursos, de la velocidad de lectura, porque recordemos que mientras nosotros querramos realizar un protocolo de investigación, van a haber parciales, van a estar corriendo entregas, exámenes finales, entonces depende mucho de la capacidad que nosotros tengamos de poder prepararnos a esos exámenes y poder realizar ese protocolo de investigación de por medio. Depende de aptitudes y muchos otros factores. Pero lo ideal es que todos ustedes aprovechen estas estrategias que les acabo de comentar. Y acá me despido, vamos a hablar en la parte final de esta charla acerca de las ventajas que tiene poder investigar en pregrado. Esas ventajas, por ejemplo, es que ustedes pueden estar en la primera fila del conocimiento, van a tener un pensamiento crítico, van a tener facilidad para explorar temas, van a tener autoconfianza, porque quién más, una persona o un estudiante que esté publicando un artículo científico, van a tener ventaja en el posgrado, y esto les voy a mostrar un poquito más adelante cuáles pueden ser esas ventajas, van a obtener financiamiento para futuras investigaciones, por ejemplo, si quieren realizar un trabajo de investigación, presentan a la Universidad de Cuenca ese proyecto de investigación y justamente otro grupo también presenta un proyecto. Sin embargo, los autores de ese primer grupo han realizado mayor cantidad de publicaciones, entonces es muy probable que gente o directiva de la Universidad de Cuenca apoye o financie ese trabajo de investigación que ha sido presentado por ese grupo que ya tiene publicación en pregrado. Y otra de las posibles ventajas es que tienen fácil manejo y análisis de la literatura médica. Por ejemplo, leemos un paper y ya podemos, por ejemplo, poder leer bien todo lo que conlleva, por ejemplo, P menor o P mayor, el clásico, si por ejemplo, el estudio R es válido o no, si es estadísticamente significativo, etc. Como ventajas de poder investigar en pregrado. Y acá les dejo otros beneficios que es reportado por propios estudiantes de pregrado que han sido involucrados en actividades de investigación. Por ejemplo, de lo que trata este proyecto es que
Ellos encuestaron a estudiantes que formaban parte del grupo de investigación y miren la N, es un total de 1.110 estudiantes de varias carreras, de varias áreas, y les preguntaron, por ejemplo, según vos, ¿cuál es una ventaja que tenés al haber realizado un trabajo de investigación en pregrado? Decime qué ventaja obtuviste. Y los resultados fueron estos, o al menos los primeros 10 beneficios que estos estudiantes han reportado. Según ellos, comprenden el proceso de investigación, efectivamente, están más preparados para investigar o para realizar una investigación más avanzada o de mayor complejidad, como por ejemplo una revisión sistemática o un ensayo clínico aleatorizado, comprenden sobre cómo se abordan esos problemas reales, han aprendido sobre técnicas de laboratorio que en cualquier momento le puede servir, toleran obstáculos, aprenden sobre el trabajo independiente, tienen habilidad para interpretar resultados. Tiene habilidad para analizar data, comprenden la construcción del conocimiento y pertenecen en la comunidad de aprendizaje. Esto no es algo que cualquier persona ha citado, no. Estos son los reportes que han presentado los propios estudiantes que han investigado en pregrado. Y otro acá que también nos llama la atención a muchos de nosotros es, por ejemplo, estamos realizando nuestra carrera, pero cualquiera de nosotros quiere realizar, por ejemplo, una especialización en Estados Unidos, en España, en cualquier país, y hemos sido parte de esos clásicos memes, por ejemplo, de escapar a Latinoamérica. Entonces, escapamos a Latinoamérica o tenemos más posibilidad de escapar de Latinoamérica cuando realizamos trabajo de investigación. Estos son dos ejemplos de FelsoCEN, por ejemplo, en donde ASOCEN Cuenca felizmente está afiliada, en donde ofrece, becas a los estudiantes de las asociaciones miembros de la federación. Sin embargo, no cualquier estudiante puede optar por estas becas. A ver, ¿por qué? Porque dentro de los requisitos para poder postularse a estas becas están, por ejemplo, tener el aval de la sociedad científica federada a la cual pertenece y presentar el currículum vitae con soporte virtual de certificados y link de publicaciones científicas. Es más, hay que anexar la copia del resumen. Es decir, muy lindo todo, yo quiero optar por la beca de Kaplan, quiero ir a Estados Unidos, pero no he realizado una sola publicación a lo largo de mi carrera. Entonces, voy a perder tiempo, enviando mi currículum y postulándome. Entonces, lo ideal sería aprovechar este proceso que tenemos en la carrera, este tiempo que tenemos en la carrera, por realizar publicaciones científicas, ya que una de las posibles, entre las tantas, ventajas que vamos a tener es que vamos a poder optar por estas becas, becas Kaplan y CTO como un ejemplo. Y les quiero dejar este mensaje de un compatriota, de un médico de acá de Paraguay que hace poco pudo optar por esta beca. Y les quiero dejar porque les puede servir de motivación, ¿no?, para que puedan entender lo que realmente implica esto de poder investigar en pregrado. Dice que fui seleccionado gracias a mi producción científica como estudiante de pregrado. Las publicaciones científicas y los trabajos que presenté en los congresos, también mis actividades con relación a FelsoCEN y haber formado parte de la comisión directiva, bla, 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 me valieron puntos muy importantes a la hora de la selección. Te lo dijo el médico paraguayo que obtuvo una beca internacional para ingresar a residencia en Estados Unidos. Y otros beneficios, como por ejemplo, ya finalizando, o ya luego de terminar la carrera, como por ejemplo, tenemos ventajas sobre otros postulantes, digamos, para que nos contraten como docentes de una determinada universidad. Si es una universidad seria y si realiza, por ejemplo, un proceso de selección serio, debería de elegir o contratar a aquel docente o aquel postulante que ya ha tenido publicaciones científicas. Nos ayuda con la promoción laboral, nos ayuda también con el salario, nos reconoce académicamente, tenemos una buena reputación científica. Y como les dije, podemos ingresar a residencias o puestos de trabajo con mucha mayor facilidad. Y en resumen, finalizando con esta charla, les quiero dejar esta frase que dice que si, o sea, si un investigador publica, entonces se da a conocer, sus trabajos son citados y dan origen a nuevos estudios. Puede optar a dineros para proyectos, puede elevar el nivel de sus investigaciones y obviamente va a prestigiar a la institución a la que pertenece. Y en el caso de los investigadores universitarios, en el caso de nosotros, la investigación y su difusión a la comunidad internacional representa importantes apoyos para la formación de los futuros profesionales. Y finalmente, es necesario entender que la verdadera universidad no es la escuela terciaria formadora de profesionales, sino aquella institución que hace honor a lo que es la esencia misma de ser una universidad, cual es ser un cuerpo dedicado no solo a la enseñanza, sino también al cultivo de las letras y las ciencias. Entonces, con eso termino mi presentación. Agradezco una vez más
a la Asociación Cuenca por la invitación y a ustedes, queridos presentes, por la atención. Si tienen algunas dudas, estoy abierto a responderles. Acá les dejo mi correo y mi número de teléfono por cualquier eventualidad. Listo, muchísimas gracias, Miguel. Ha sido una ponencia bastante buena. Para las personas que están tanto en el chat de YouTube, en YouTube como aquí en Zoom, la palabra clave es investigar. A partir de ahora tienen 10 minutos para colocar su asistencia. Miguel, nuevamente, muchas gracias por habernos ayudado en esta ponencia. Si tal vez tienen dudas por parte de los participantes, pueden colocarlas en el chat de YouTube, porque me parece que, a menos que, bueno, el anfitrión me ayude colocando, a que se puede dar aquí, por aquí la palabra clave. Caso contrario, de no haber dudas, la verdad, muchísimas gracias nuevamente, Miguel. Esperamos contar con tu apoyo para las siguientes ponencias. La palabra clave es investigar. En el caso de que haya preguntas, pueden colocarlas por el chat. Esperamos unos 2 minutitos o si no, pues terminaremos la ponencia. Recordarles que en los siguientes días será a esta misma hora las ponencias hasta el día jueves, luego el día viernes cambiará el horario. Nuevamente, para las siguientes ponencias, un poco de indicaciones. Durante la exposición no se puede prender el micrófono ni la cámara. Al final se dará un espacio para las dudas y eso sería todo. Entonces, si es que no hay ponencia, no hay, perdón, dudas, eso sería todo. Muchísimas gracias, Miguel, y nos vemos mañana con los demás participantes. Muchas gracias de vuelta a Alex y a todos los participantes. Que estén muy bien y un abrazo desde Paraguay.